Bueno, digo, buenas tardes, un saludo. Sogaches otro día como lateral izquierdo. No sé si es la primera vez que ocupas esta posición y cómo te atopaches, puesto que enfrente tiñas a un futbolista como Jairo, con preto de 80 partidos en la Bundesliga. El centro sacó, pero a nivel de duelo individual, moitos no che gañó. Sí, bueno, es cierto que ya había jugado en una temporada en el Celta B con Rubén Alves, ahí en esa posición. Creo que había jugado 20 y pico partidos ahí, pero bueno, es cierto que Segunda División es una categoría con mayor exigencia. Al final, un extremo como Jairo, muy habilidoso con balón, muy explosivo en las arrancadas, pues bueno, al final siempre te exige. Pero yo siempre dije que me puedo adaptar a cualquier posición en la línea de atrás, todo lo que sea para ayudar al equipo, y voy a intentar dar lo mejor de mí. Y como te dije antes, todo sea por ayudar al equipo. Bueno, tu opinión del Mallorca y por dónde crees que pasan vuestras opciones de puntuar. Bueno, al final todos sabemos qué equipo es el Mallorca. Es un equipo hecho para estar en primera división con grandísimos jugadores. Y creo que nosotros tenemos que hacer un trabajo muy serio defensivamente, no conceder ocasiones al Mallorca, que con nada te pueden hacer una ocasión de gol. Y a partir de ahí, de estar fuertes y cerrados atrás defensivamente, pues aprovechar nuestros momentos con balón y saber aprovechar nuestras opciones. Hola Diego, muy buenas. Bueno, yo quería preguntarte un poco cómo está la cabeza, cómo están los ánimos del equipo después de esta mala racha, el descenso se acerca, ¿cómo estáis en el vestuario? Bueno, es cierto que venimos de una dinámica mala de resultados. Al final, creas o no, eso en la cabeza siempre está ahí. Pero yo soy de los que piensa que al final no estamos en puestos de descenso, que hay equipos que están mucho peores que nosotros, que les gustaría estar en nuestra situación que estamos ahora mismo, y tenemos que ser conscientes de eso. Lo que ya pasó, no podemos volver atrás. Pensamos en el Mallorca, en intentar sacar allí los 3 puntos, y una vez consigas allí los 3 puntos, seguro que al final el pensamiento y la actitud va a ser otra. Bueno, quedan 9 jornadas, no sé si has echado un vistazo al calendario, 5 fuera, 4 en casa, 4 duelos directos, o por ahora solo piensas en Mallorca. No, al final es un poco lo que te decía antes, ¿no? Yo creo que hay que ir partido a partido, nunca mejor dicho, porque al final de nada vale pensar en equipos de abajo, equipos de arriba, porque hemos demostrado que podemos perder contra cualquiera y ganar a cualquiera. O sea que da igual que sea Mallorca, da igual que sea otro, nosotros vamos a seguir a ganar. Hemos demostrado que a los equipos de arriba, estando concentrados, les podemos hacer daño y quitar puntos, o sea que vamos a ir a por ello. Hola Diego, ¿qué tal? A ver si no se me cae el teléfono. Comentabas bueno, que te gusta pensar, ¿no?, que de momento no estáis en puestos de descenso. Es cierto que estáis 2 por encima del descenso. Según lo que pasa este fin de semana, cabría la posibilidad de dormir una semana en puestos de color rojo. ¿Estáis preparados psicológicamente para eso? ¿Sabéis cómo podéis conducir a esa situación en caso de que pase? Estamos en una categoría que al final ganas 2 partidos si estás mitad de tabla, o pierdes 2 si estás en puestos de descenso. Eso creo que todos los jugadores lo sabíamos, más este equipo que el año pasado vivió la situación que vivió, y es lo que dije antes. Al final viajas a Mallorca, consigues los 3 puntos y ya ves un poco más lejos pues esta situación que estamos viviendo, ya te ves con un poquito más de aire, y creo que no hay que pensar en puestos de descenso, hay que pensar en partido, en que el equipo se sienta bien, mentalmente, pues como te decía antes, estar un poquito más aireados, y yo creo que todo pasa por ir a Mallorca y hacer un buen partido. Desde la llegada de Luis César se ha conseguido 3 de los últimos 18 puntos posibles. Ya existe ese run-run, ¿no?, a través de redes sociales, entre los aficionados, de si podríamos ver un cuarto entrenador en el banquillo a Luis Hermello. ¿Consideras que un cambio a estas alturas podría desestabilizar más que ayudar? Bueno, yo creo que el nuevo míster aún lleva muy poco tiempo. No es fácil llegar a un equipo y tener tantos partidos en tan poco tiempo. Al final, esta semana hemos tenido 3 partidos en una semana. Para un entrenador nuevo no es fácil. No conoce a los jugadores, no tiene tiempo a trabajar entre semana. Y yo creo que el equipo está con él, el equipo confía en él, y así se lo vamos a demostrar en el partido de Mallorca. Vamos a salir por todas, haciendo lo que él nos mande. El plan de partido lo vamos a cumplir como él nos diga, y yo creo que a partir de ahí, yendo de la mano equipo y entrenador, pues vamos a tener buenos resultados.
Sí. Sí, Millán. Ah, estaba cediendo yo turno a Andrés. Sí, pero no sé si tiene algún problema de conexión. Ah, sí, no. Andrés. Estoy aquí. Vale. Estoy aquí. Adelante, si quieres, con la pregunta, por favor. Por favor. Hola Diego, buenos días, antes de nada. Quería decir sobre todo a los aficionados que no son tan optimistas como a ti, porque evidentemente es optimista como todo grupo. Pensas que o luego vais a ir de esta, que vais a conseguir la salvación. ¿Qué le dices a los que ven a cosa complicada porque le va a desear 11 jornadas sin ganar? Bueno, yo creo que el mejor ejemplo lo tienen hace unos meses, ¿no? Yo creo que para los que son un poco pesimistas, viendo lo que se logró el año pasado, creo que solo tienen que ver lo que se hizo el año pasado, que al final los jugadores muchos pues son los mismos. Si este año estamos en una situación que no es fácil, pues que miren el año pasado, que se consiguió algo que creo que es histórico. El equipo demostró que está a muerte con el equipo, que el Lugo es lo más importante ahora mismo, y yo creo que si el año pasado se hizo eso, yo creo que este año no va a ser menos. Con todo, Mallorca se me ya que no en el sitio óptimo para conseguir una victoria y comenzar a salir de esta. Pero en todo caso, todos sabemos la igualdad de que hay en la segunda división, ¿no? No estades como para escoger campo donde puntuar. Lo decía antes, creo que demostramos que somos un equipo que contra los rivales de arriba hemos puntuado, hemos empatado, hemos ganado los 3 puntos, o sea que creo que eso no es motivo para ir con una actitud peor o mejor. Yo creo que al final, lo que dices tú, la segunda división es una categoría que al final, del último al primero, hay una igualdad terrible. O sea que vamos a ir a hacer nuestro partido y a ir a por los 3 puntos. ¿Veste xogando lateral izquierdo también ahí contra Mallorca, vindeiro domingo? Bueno, yo me veo donde el míster quiera verme a mí. Al final voy a estar para donde él me diga, si tengo que jugar, si no tengo que jugar, si tengo que jugar de central, de lateral, lo que él me diga, yo voy a estar preparado para ello. Buenas tardes, Diego. Jugaste la visita contra el Español en el último tramo de lateral derecho, generando 2 ocasiones. El otro día como lateral izquierdo, ya habías comentado que habías jugado en esa posición en el Celta B. ¿Qué premisas te indicó específicamente Luis César antes del partido? Bueno, especialmente a nivel defensivo, que cerrara bien atrás, que no me cogieran los espacios entre lateral y central y que estuviera atento a Jairo, que seguramente iba a estar muy abierto, buscando los cambios de orientación de los centrales del Málaga, y bueno, me intenté preocupar un poco de eso, de cumplir defensivamente, y bueno, ofensivamente pues ya un poco más de libertad, que eligiera yo, que viera pues el buen momento para subir o no subir, y en ese sentido me dio un poco de libertad, solo un par de premisas defensivas y poco más. Y por otra parte, ¿cómo analizas el pequeño cambio, importante cambio a nivel táctico, del equipo a nivel colectivo en el último partido, donde arriesgasteis menos con balón desde atrás e intentasteis generar más juego directo? Bueno, al final, lo que te decía antes, el míster no había tenido tiempo de trabajar con nosotros, él llegó con una idea, creo que según van pasando los partidos, pues está corrigiendo pequeños errores o pequeñas cosas que vemos que el equipo no hace bien. Decidimos quizás arriesgar un poco menos en la salida con Ander, para intentar estar un poco más juntos una vez recuperemos el segundo balón. Y bueno, creo que el otro día hicimos un buen partido, no tuvimos suerte con el resultado, pero creo que poco a poco vamos mejorando, vamos consiguiendo un estilo de juego más sólido, y creo que este es el camino que tenemos que seguir. Y por último, en esta temporada has jugado en las 4 posiciones de la defensa, lateral derecho, como te comenté, lateral izquierdo. Empezaste la temporada como central derecho, pasaste a central en perfil izquierdo en la 5ª jornada, precisamente contra el Mallorca, todavía con Juanfran. No sé si valoras esta polivalencia, esta versatilidad que tienes, como una virtud importante que te permite jugar en diferentes puestos. Sí, está claro. Al final, con mi juventud, creo que vine aquí al Lugo para poder tener los máximos minutos posibles, intentar ayudar al equipo lo máximo posible. Al final, pues bueno, poder jugar en 4 posiciones distintas está claro que te permite pues tener opciones de jugar más minutos. Importante también ayudar al equipo cuando está en una posición un poco más débil, con jugadores lesionados, que no hay otra alternativa. Y yo ya te dije, estoy dispuesto a jugar ahí, creo que puedo cumplir bien. Es cierto que en unas posiciones me desenvuelvo mejor que otras, pero creo que al final lo importante es el colectivo. Si tengo que estar ahí, voy a estar ahí, y lo que el entrenador y el equipo me pidan.